Hoy les quiero hablar un poco sobre cómo reconocer a un gobierno dictador. Estos personajes se visten de demócratas, amantes de la igualdad, de la justicia y del pueblo. Pero en realidad sus planes son apoderarse y destruir todo un país. Estos gobiernos empiezan con el ataque al sector privado, siendo capaces de expropiar empresas privadas, llevarlas a la ruina, aumentando el desempleo, disminuyendo la producción nacional. De esa manera aumenta la escasez. Siempre buscan la manera de modificar la constitución, hacer una nueva constitución, buscando argumentos absurdos que justifiquen tal hecho. No fomentan el empleo, el trabajo. Les conviene que el pobre siga siendo cada día más pobre y así poder regalarles planes y bonos, haciéndoles creer que eso es lo que se merecen y así hacerlos esclavos de sus migajas. Buscan siempre la manera de controlar todos los poderes, como los ejecutivos, legislativos y judiciales, tomando así el control y la posesión de todo lo que se maneja dentro del país. Establecen leyes en las que se prohíben a los medios de comunicación expresarse en contra del gobierno. Obligan a las instituciones educativas a incluir temas políticos en los que se hablen maravillas de su gobierno. Establecen la intimidación y la represión contra todos aquellos que opinen en contra de su gobierno. Arman civiles para enviarlos a las protestas de las personas que se levanten en contra del gobierno, con la orden explícita de disparar si es necesario, justificando estas acciones de que lo único que quieren es mantener la paz en el país. Compran la conciencia y el honor de los altos mandos militares y los ubican en puntos estratégicos, dándoles privilegios para así controlar y manipular todo. Y como dijo Simón Bolívar, nada tan peligroso como dejar permanecer tanto tiempo a un mismo ciudadano en el poder, porque el pueblo se acostumbra a obedecerlo y él a mandarlo. Y es de donde proviene la usurpación y la tiranía. Señores, no hay peor ciego que el que no quiere ver.